Hermano, le llamé, pero ella me juró, ya sabes, después de todo, no me contuve y me atreví a llamarle. Lo juro por Feriha. Sí, ella cometió un error, pero no nos ha deshonrado. Hablaremos. Pero no por ahora. ¿Y con Mehmet? Cuando se calme un poco, hablamos. Esta noche no quiero verte, Feriha. Contigo no puedo contenerme. Te llevaré a la habitación de atrás, hermano. No, no. Yo puedo solo, Hatice. Feriha, Emir, ahora están... Feriha, si me hace sentir pena por ti, te salvas hoy. Espero que entiendas y no abuses. Y tú, Gulsum, si la apoyas, tendrás que asumir consecuencias de tus acciones, ¿sí? Mantengan eso en mente. ¿Entienden? Ahora háblale a tu marido para que venga por ti. Besó la mano de mi padre sin vergüenza. ¿Y dónde queda el honor de mi familia? ¿Eso fue todo? ¿Esto es un juego? Tu padre le deja besar su mano y no es tu asunto. Y además tu tía la apoya, así que debes saber algo. Se ha quedado con él por días y noches, y ahora regresa a casa cuando el hombre la deja. ¿Y vamos a aceptar eso, eh? ¿Qué haremos, Mehmet? ¿Vamos a dormir aquí? Mira, tendremos nuestros muebles en 2 días. No me entristezcas, anda. Seher, no hables de los muebles. Quiero que empaques tus cosas. Nos vamos a vivir con tu tía. ¿Te volviste loco? No iré a ningún lado. Duerme aquí en lo que vuelves a la normalidad. Profesor, Mehmet está en el parque. ¿Quiere ayudarme? Dice que va a dormir ahí. Hace mucho frío. ¿Y cómo está, Feriha? Bien, no se preocupe. Bueno, besó la mano de su padre y regresó a casa. Supongo que está en mal momento con Emir. Bueno, eso creo. Le diré más cuando averigüe los detalles. Solamente preguntaba. Buenas noches. Como usted guste.
¿Qué pasa, Mehmet? Nada. Es solo que no iré a casa. Vamos a platicar, ven. ¿Te vas a ir sola a esta hora de la noche hasta tu casa? Madre, pedí un taxi, me subo frente a la puerta y me bajo frente a la mía. Tu esposo debería venir por ti hasta aquí. Ya te dije que está algo indispuesto. Si quieres salvar a esa pobre miserable, acepta mi propuesta. Sal del apartamento. Aléjate de esa niña. Y mira cómo, por culpa de su soberbia, pierden lo poco que tienen. Me quedaré a mirar cómo pierdes el caso mientras ellos ganan, papá. Espera. ¿Cómo te atreves a venir? ¿Eh? Dejo de llamarme Mehmet si te dejo entrar. Mehmet, ¿entiendes? Cálmate. Camina. Siéntate. Alabado sea Alá. Alá sabe que ahora te he desconocido y me hiere, Ferija. Pero ser padre, digo esa palabra, pero me duele mucho. A pesar de tus errores, yo aún confío en ti. Eso fue un gran error. Las chicas como tú son relajadas. Lo que hizo Gulsum, todas juegan como si nada. Y tú cometiste un gran error. Por ser joven, quizá. Pero es importante corregir el daño de la mejor forma posible, hija. Papá, no me interrumpas. Cuando hablo, me canso mucho. Pero es importante terminar con todo este asunto. Papá, estás cansado. Podemos hablar después. Tú te equivocaste. Y luego te escapaste. Mi error ha sido ir por ti a la escuela y mandarte al pueblo. Pero te lo prometo, si tú te comprometes con tu padre, hija, continuarás en la escuela. Papá, tu salud es lo más importante. No, no te preocupes por mi salud. Me tienes que prometer ahora que no me vas a exhibir y que la gente ya no hablará más de nuestra familia. Necesito que lo prometas, por favor, hija. Sí.
Prometo que no te avergonzaré de nuevo. ¡Ay, mi pobre hermano! Está tan débil que tiene que descansar antes del desayuno. Le voy a llevar la comida. Yo lo haré si quieres, tía. No, no, tú ya pusiste la mesa. ¡Ay, qué cansancio! Papá está dormido. Escúchame. Fuiste y regresaste a la casa de tu padre, ¿no es así? Hiciste exactamente lo que hizo Gulsum. ¿Que no aprendiste nada, querida? No puedo creerlo. Deberías usar tu cabeza. Honestamente, has estado fuera de la casa y no puedes engañarme. Yo creo... Mira, Seher. Yo vine aquí por mi papá. Entiéndelo de una vez. Si dices algo que lastime a mi padre, esta vez no me controlaré, te lo advierto. De acuerdo. Si quieres, no me escuches. ¿Cómo vas a resolver lo del juicio? ¿Que no has pensado en lo que le pasará a tu padre con ese problema? Mejor cállate. Pon la mesa. ¿Necesitas algo? No, muchas gracias. Mira, tu situación es diferente. Si alguien hace un comentario sobre ti en la mañana, por la tarde se olvidó. Si alguien comenta sobre nosotros, se queda como un zumbido. Tú vives arriba, nosotros vivimos abajo. Esto no es posible. Por mi hermano, déjanos en paz. Por favor, aléjate. Señora, no molestaré más. No se preocupe por mí. No me preocupo por ti. Me preocupo por la salud de mi hermano. Me preocupo por la locura de Mehmet. Por la juventud de Feriha. No tengo miedo. Pero por favor, ya vete de aquí. Hazlo por todos. Mehmet. Por favor, no estés tan callado. Di lo que quieras, hijo. Mira, papá. Regresé a la casa por ti. Me hubiera ido para siempre. Aún dejando a mi esposa. Pero regresé a casa solamente por ti, padre. Si me siento en la misma mesa que esa hija tuya. Juro que solo es por ti. Si no mato a alguien, es únicamente por ti. No me pidas más, padre. Mehmet. Nosotros aceptamos el error que cometió Gulsum. Tu hermana no cometió pecado. No olvides su error, pero tampoco lo que te digo. Y compórtate como debe ser. ¿Y cómo lo hago, papá? La gente no deja de hablar de nosotros. Ahora, ¿cómo lo manejaremos? ¿Cuánto tiempo vamos a ignorar eso? Que digan todo lo que quieran. Al diablo con lo que piensen. Confié tanto en mi hija que la traje conmigo. Así que si hablan de nosotros, significa que no me conocen. Bueno, ¿podrás confiar en tu hija nuevamente? Yo tomaré precauciones, Mehmet. ¿La mandaste a la escuela, papá? ¿Eso es precaución? Estamos en tregua. Recuerda que antes tú la llevabas a la escuela y la traías. Si era necesario, también la esperabas. ¿Y acaso pudimos evitar lo que sucedió? Mira, ese hombre regresó a vivir a su apartamento. Papá, nosotros recogemos su basura.
¿Qué vamos a hacer al verlo diariamente? Dime, ¿qué es lo que haremos? No te preocupes. Te aviso lo que vamos a hacer. Nos vamos a ir de aquí. Y no será Ethyler ni Olus. Vamos a escoger otro lugar más adecuado. ¿Entonces nos vamos de aquí? Así es. Así es. No ha sido bueno para nosotros. Nos iremos a un lugar mejor. Ay, aquí huele a rata. Dudo que hayamos podido encontrar algo mejor, ¿verdad? También está muy oscuro. Seher, yo no sé de eso. Tú lo escogiste. Sí, yo los escogí. ¿Pero de dónde? ¿Del lugar a donde me llevaste? Honestamente, todos los buscan en internet. Eso es confiable. Hay muchos colores y modelos. Si tuviéramos internet, podríamos escoger el modelo que nos gusta. Honestamente, ya no hay ninguna casa sin computadora. Ay, Seher, ¿quieres una computadora? También hay que tener un módem y muchas cosas más. Todo es dinero. Eso ya lo tengo resuelto. Hay compañías que tienen paquetes promocionales. Incluye la conexión al módem y mucha velocidad. Pagamos por eso y nos conectamos a otros sitios. Vamos, Mehmet. Compremos una computadora económica. Extraño conectarme a Facebook, en serio. No ha sido bueno para nosotros. Nos iremos a un lugar mejor. Ay, qué bueno que el profesor Levent vendrá a cenar. Si hubiera sabido, le hubiera pedido una mejor vajilla a Gulsum. Oye, ¿qué te dijo Gulsum? Ay, ella se encuentra bien, no te preocupes. Seher, ¿cómo es esto? ¿Dónde ponen las cucharas la gente elegante? Ay, tía Hatice, las cucharas van a la derecha. Y los tenedores van a la izquierda. Sí, claro. Hola, hermano. Ven, estoy en mi casa. Nos vemos. Bienvenido. ¿Cómo están? Bienvenido. Qué gusto tenerlo aquí. Hola, profesor. Muchas gracias. Honestamente, hemos estado esperando mucho. Le voy a hablar a Feriha. Oye, Feriha, es hora de cenar. El profesor llegó. ¿Levent llegó? Ah, no estabas enterada. Pues lo invitamos a cenar. ¿No lo sabías? No, no lo sabía. Me sorprende. Pues ven.